pain. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop work, cause we going, you going insane. You don't know what I'm gonna do. You don't know what is next. And I'm loving the fact, truly it's making me blessed. Cause I work on my team, no snakes in the grass. And we have a choice in the wind because of the work that we did in the past. Because of the work that we did in the past. When we went to hours, you barely got breath. So I get the realm and we didn't finesse. So I got the feelings that we might be next. Cause when we go in, we win in the match. Yeah, yeah. When we go in, we win in the match. So that's how we do, cause we be the best. We be the best, best. Yeah, we be the best. Whoa. Yeah, we be the best, best. We be the best. Hey. Yeah, we be the best, best. Hey, we be the best. Yo, you wanna come on my test? Well, you want to see we the best? Hey, you don't see that with a basket, so I suggest you never really come and test it. But otherwise, I will smack your face like Michael Jordan does with a ball in the basket. Oh damn, kid, but you didn't expect it. You never really thought that this could just happen, but now I'm really coming and we pull out with the action. Just people defeat those they don't get it like. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through withdrawals. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Maybe I look around and since city's cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your. Bueno, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro directo más. Esta vez no se peta, ¿eh? Esta vez no se peta el directo. Fíjate tú por dónde hemos cambiado los overlays. Esta vez los hemos puesto estático. Yo creo que para lo que hay, pues para mi capacidad de directo, ¿no? O sea, para mi ordenador simple y moderno y tranquilo, pues yo creo que está bastante bien, ¿no? Bueno, chicos, primero voy a empezar con una charleta. Aquí vamos a estar tranquilitos un rato. Necesito que me contéis vuestra vida en general. Necesito que hablemos un poquito antes de empezar con el Minecraft, ¿vale? Porque, bueno, hoy tenemos episodio 3. Intentaremos ayudar en lo que podamos a Jesús, si es que necesita algo de ayuda, nuestro alcalde de Shetland. Y, bueno, a ver, intentaremos ampliar un poco el terreno de la finca, ¿vale? Obviamente no mucho. La finca Silvetti. Que la verdad es que mola un mogollón. Ya sabéis, seguirnos en redes sociales, las tenéis todas arriba pendientes. Seguirnos también en el canal de Twitch, canal secundario también muy importante, que por cierto, el sábado a las 6 de la tarde tenemos Valorant, tenemos torneo de Valorant ahí en Set, en el canal secundario de Set. Y ahí, pues bueno, podréis estar atentos a lo que haya. Voy a acercarme un poquito más el micro, ¿vale? Porque no sé si se me está escuchando correctamente o no. Vale, perfecto. Yo creo que así. ¡Papá! Suficiente, perfecto. Bueno, pues eso, lo que os iba comentando, que en el Valorant, pues vamos a tener ese torneo, primer torneo de Valorant, gracias a nuestros amigos de Agua. Así que muchísimas gracias, Agua, por esa colaboración. La verdad es que nos va a venir muy, muy bien para seguir creciendo día a día. Y seguir potenciando, ¿no?, la comunidad que estamos haciendo, que es bastante buena y bastante sana. Y bueno, yo qué sé, ¿qué podía contaros más? A ver, al final a mí me apetece hablar con vosotros también antes de empezar a jugar. Porque claro, no juego, ¿sabéis por qué?
De hecho, vais a ver una iluminación. Tengo aquí una lámpara, no la voy a enseñar porque es imposible, obviamente. O no, no tanto, pero. Es que tengo. No, no se puede enseñar. Olvidaos de lo que he dicho, ¿vale? Es que tengo una lámpara de sal de estas así. Si os fijáis, a ver, no sé si sale, pero sale como una especie de. Ahí, ahí. Sale como una especie de luz, ¿vale? Por ahí atrás intentaré ponerlo un poco más, pero ilumina poquísimo, ilumina muy, muy poco. Es un poco notable, pero ilumina poquito. Y la cambié por la otra porque la otra no me entraba, ¿vale? No me entraba la otra, el otro, la otra lamparita, ¿no? La otra, la, el otro foco, y dije, bueno, pues voy a poner este que es más cuquino, que es más sencillito, más pequeñito. Pero bueno, ilumina lo justito para que me veáis el careto. Entonces, nada, chicos, lo que iba comentando es que el server se está cargando, por eso ahora mismo no estoy jugando, porque eso, de hecho, os voy a poner la pantalla un momentillo, a ver, vais a ver por ahí, pero como bien estáis viendo, pues lo tengo ahí preparado todo, ¿vale? No es que no quiera jugar, simplemente es que ahora mismo, pues prefiero estar hablando con vosotros un rato y que me dejéis en los comentarios, pues eso, cosas de las que hablar hasta que cargue el server, ¿no? Podría estar hablando también con mis compañeros. De hecho, está Ainhoa, está Laura, está Papaloc, está Khan, está Laura Salas, está Jesus, está. Hay gente, parece mentira, pero hay gente dentro del server, hay gente dentro del Discord. Y bueno, y básicamente, pues eso, comentaros un poco eso, ¿no? No sé si tenéis algo que contarme, que queréis saber al respecto. Voy a poner bien el micro, por favor. Algunas veces este micro falla. Vale. Me han dicho, un pajarito, que no se me escucha bien a veces. Entonces, bueno, intento, pues bueno, hablar un poquito más alto. También me he tomado un cafecito, ¿vale? Un cafecito descafeinado. Tomar descafeinado por la noche es importante. No toméis un cafeína porque al final os activa más y es tontería. Entonces no merece la pena, ¿no? No merece nada la pena. Estoy esperando a que me respondan. A ver, bueno, están ahí hablándome también en WhatsApp, están contándome su vida, están haciendo un poco de todo. Entonces, bueno, la verdad, sinceramente os digo que tengo ganas de seguir con los directos de los torneos y demás. De hecho, se viene en set, se vienen bastantes cositas, ¿vale? Se viene una unificación que hemos hecho, que ya os enteraréis por redes sociales. Si nos seguís, pues. Si no nos seguís, pues ya sabéis qué tenéis que hacer, seguirnos, eso es lo fundamental. Y lo segundo fundamental es que esa unificación va a hacer que esto siga creciendo, siga aumentando, siga siendo la leche, ¿no? Todavía no sé la capacidad que tengo para poder hablar yo solo, ¿vale? Me estoy viendo ahí en el OBS y no entiendo cómo soy capaz de hablar solo. Una cosa que valoro mucho de los streamers, de los youtubers y demás, y que a mí me cuesta mucho, es hablar solo así, de la nada, a una pantalla, aquí a nadie, y a veces hablo de cualquier tema, ¿no? Yo creo que eso es bueno, ¿no? Es bueno tener algo de lo que hablar en la vida. Bueno, también, por favor, no voy a sacar temas políticos, pero la camiseta hoy viene a huevo, nunca mejor dicho, que hoy viene. Ahí viene. Yo no quiero decir nada, la gente que luego saque sus conclusiones, pero yo creo que ya está dicho todo con esta camiseta, ¿vale? Está todo dicho. Quiero entrar ya al server. Vale, han dicho ya está. Pues entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar al server y vamos a entrar al Discord. Venga, voy a preparar esto en pantalla completa. Obviamente no se me va a ver la skin de Groot. La gente me ve como Groot. Y yo no me veo como Groot. ¿Alguien me lo puede explicar, por favor, cómo se soluciona eso? Porque me encantaría poder solucionarlo, ¿vale? Me encantaría poder solucionarlo. Y vamos a ver. Estoy preparando aquí todo. Vamos a ver. Un momentillo. ¿Pero qué dices? Si ya está. Si todavía no está, tío. ¿Por qué me dice que ya está? Vale, ahora sí está. Vale, perfecto. Pues un momentillo, que voy a cambiar de cámara, ¿vale? Y nos vamos a poner ya en posición de yogo, del yogo bonito, señoras y señores. Oh, yeah, yogo bonito. Vamos a ver. ¿Se me escucha bien? ¿Alto y claro? Sí, perfecto. Pues bueno, básicamente lo que vamos a hacer en el día de hoy, ¿vale? A ver, un momentillo, que ponga aquí el OBS, ta, 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 ta. Bueno, básicamente, lo que vamos a hacer en el día de hoy es... ¿Veis la skin?
¿Veis la maldita skin? ¿Me podéis explicar por qué esta skin? ¿Por qué? Yo no soy esta persona. Yo no soy esta persona. Por favor, ¿alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me puede explicar cómo podemos hacer que se me vea como Groot? Antes se me veía Iron Man y ahora se me ve Groot. No se me ve Groot. Mi Groot. Quiero a mi Groot, por favor. Bueno, ya, paremos con la tontería. Y bueno, os voy a enseñar un poco cómo están las cosas en el pueblo, ¿vale? Me he venido aquí no sé, porque se ha reiniciado el server y obviamente ha aparecido por aquí. Estáis viendo esta casa que era de Ineke. Iba a ser de Ineke, que es una de las chicas que está en el server de Zetland. Y como podéis comprobar, pues ahí está la casa. Desaprovechada, deshabitada. Una lástima de casa, una currada que me pegué para luego no usarla. Gracias, Ineke. Eres la mejor, sí, señora. Y bueno, y aquí estáis viendo ya, pues, el muro, como lo llama Jesús, el muro del simpatizante de Trump. La verdad es que es increíble. Sí, Silvete indignado, dice la Opiu Piu. Pues sí, muy indignado, la verdad. La verdad es que estoy bastante indignado. Bueno, espérate, voy a poner una queja al ayuntamiento porque no está iluminado mi camino. Perdona, este camino de farolas que ilumina todo el pueblo, por cierto, pedazo de comisaría, oye, poco se habla de la comisaría de Set, de Setland, poco se habla. Ahora veremos el pueblo, pero poco se habla. Me voy a quejar al ayuntamiento, es lo primero que voy a hacer cuando entre ahora a hablar con ellos, y me voy a quejar al alcalde porque esto está poco iluminado. ¿Cómo es posible que esto? Claro, ¿qué pasa? Que es el centro, ¿no? Es el centro de Setland y, claro, es el barrio de Salamanca de Set, ¿no? Y esto, como es, bueno, ignoremos mi casa, ¿vale? Porque no es de Vallecas, precisamente hablando. Pero ¿cómo dejáis tan poca iluminación a la casita de Ainhoa? Pobre casita de Ainhoa. Mira. El hogar de los amantes de Yancos. Fíjate. Vamos a cotillar. Entrando en la casa de Ainhoa. Vosotros no digáis nada. Esto se llama roleo. Hola, guantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Solamente vengo a cotillar, ¿vale? No vengo a hacer nada más aquí. Solamente vengo a ver qué es lo que sucede en nuestro día a día. Vale. Veo que aquí hay un cofre. ¿Estáis viendo, no? Lo estáis viendo, ¿verdad? Estáis viendo. No he robado nada, ¿eh? Solo tiene 5 manzanas. Pero que no se diga. Bueno, no voy a toquetear nada. Tiene un alto horno. Bueno. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Aquí hay algo ilegalísimo? ¿Aquí hay algo ilegalísimo? Míralo. Toda la materia oscura está aquí, chicos. Está aquí la comidita, las semillitas. Dios mío. No hay nada más, ¿no? No voy a... perdón. No quiero liarla, chicos. Vámonos de aquí, vámonos. Espérate, antes de nada voy a... Cierra la trampilla, hostia. Me voy, chicos, me voy. Aquí no ha pasado nada, ¿eh? Aquí hay nada, no tiene que saber que hemos estado. Vale, no hay nadie, no hay monos en la costa. Bueno, y esta es mi villa, como podréis ver. Pues he cambiado, bueno, esto lo ha cambiado Laura. Hace un gran trabajo de Laura, por cierto, para cambiar todo el suelo. Y me voy a meter en mi villa. He mejorado un poco la villa, ¿vale? Como estáis pudiendo ver, pues aquí he puesto el huerto más grande. He tapado todas las luces de aquí alrededor. Y también, pues vais a ver, bueno, mi casa ya la habréis visto, ya... No es un misterio, pero bueno, aquí faltan cosas por poner, mis cofrecitos ahí atrás. Que por cierto, hablando de cofrecitos, como que los he puesto muy atrás, no sé, me da la sensación de que los he puesto muy atrás, en fin, da igual, es igual. Bueno, la piscinita con su sombrillita, con sus cositas, y ahora pues vamos a subir a la casa. Mis dos gatos, Finn y Mika, mis niños bonitos. Qué bonitas es que son. Mirad, si le tiro esta, mira, ¿dónde se va? Mira. Se va allí, tío. Encima de la tarta, tío.
Mika, ¿qué coño haces encima de la tarta? ¿Me lo puedes explicar? En fin. ¿Y este qué hace? Este se va para allá. O sea, a ella le gusta estar ahí. ¿Y este? A ver qué hace. Finn, ¿qué haces? ¿Qué haces, Finn? ¿Qué vas a hacer? Ah, te vas a quedar ahí, ¿no? La verdad es que es una, hay unas vistas muy bonitas, ¿verdad? Claro, mi niño, claro. Bueno, siéntate, anda. Siéntate, que todavía me la lías. Oh, me han dejado una tarta. Sí que son, son la caña. Qué rico. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí tengo que hacer algo. Tendré que poner esto mejor. Mi Blizzard. Uy. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Estornudo! ¡Ah! ¡Ay, mi Blizzard! ¡Blizzard! Yo sí tengo un perro, quiero que se llame Blizzard. Así os lo digo. Mi niño. Si quieres una moneda, mi amor. Toma, 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 toma. Mira, sí que es un amor. Y mi cama con sus vistas al cielo. Increíble. Aquí cuando traiga, pues, a las chatis. Cuando traiga a las chatis, pues, pues, mira, qué, qué vistas. Qué vistas maravillosas, increíble. Increíble. Creo que podría hacer hasta un balconcito. Ahora que lo pienso, podría intentar hacer a lo mejor un balcón desde, desde aquí o desde aquí, un balconcito. No sé cómo veis, van a ver las estrellas sin telescopio. Sí, totalmente, van a ver las estrellas sin telescopio, pero así, literal. Van a ver las... Bueno, gatos, perro, ahora nos vemos, pero van a ver las estrellas totalmente literal, así, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué más tenemos en la finca. Como podréis ver, la he ampliado, atrás ya tenía el hueco vacío, pues ahora he puesto esto, ¿vale? He puesto un establo con tres caballitos, dos caballos de Ineke, que tengo que ponerles nombre, y mi Pegaso. ¡Mi niño! ¡Pegaso! ¡Qué guapo eres, niño! ¡Qué guapo eres! Es guapo, guapo, ¿eh? Y aquí he puesto, pues, una granja muy chula, ¿vale? Y fijaos, mis tres cerdos. Coño, ha crecido el... había un mini cerdo, pues ha crecido. ¿Qué pasa, guapos? ¿Cómo estáis? Fijaos aquí, aquí está la oveja. Nos falta ahí meter a pollazos, ¿vale? Y ya cuando metamos los pollazos, pues ya... dejaremos el resto. Vale, perfecto, pues vámonos a ver qué hace el resto de set. Y vamos... No sé, había visto algo, pero bueno. Vamos a meternos en Discord. Vais a ver un momento la pantalla así. ¿Tomás, entonces? Sí. ¡Puercos! ¡Hola! ¡Hombre! Estaba aquí enseñando a, en el directo las pedazo de maravillas que tenemos. Me quiero quejar al alcalde. Me quiero quejar al alcalde porque están pasando cosas en el pueblo que no son normales. O sea, que alguien me explique por qué en el barrio de Salamanca de Shetland, ¿vale? Está todo iluminado y desde la casa de Ainhoa hasta mi casa no está iluminado con farolas. Perdona, pero es que sobre la mugre. O sea, lo dice el loco este que tiene aquí, o sea, es que de verdad... He derribado mi muro solamente porque mi vecina Ainhoa me iba a poner una denuncia, ¿vale? Me iba a plantar una denuncia y yo no quiero problemas con mis vecinos, ¿vale? Yo solamente quiero tener ser bueno con mis vecinos. Y por eso Ainhoa me dejó ayer, ayer o hace unos días, me dejó un cofre ahí en la puerta con un regalito. Que no le puedo decir lo que es porque está en secreto de sumario, ¿vale? Entonces... Eso. Cierto. Bueno, yo me comporto bien con la gente que se comporta bien conmigo y le hice un regalo. Efectivamente. No me hizo un regalo, señor Jesús, que lo sepa usted. Le voy a explicar. Yo le voy a explicar una cosa. A ver, usted ve el alumbrado, ¿no? El sistema de farolas de Sí, sí, yo lo veo. Esos son todos los materiales que necesito, esos y estos. Yo lo veo perfectamente. Y todavía me faltan. Todo esto lo he conseguido en su virtual. Vas a ampliarlo todo esto para allá. Voy a hacer ahí. ¿Ves estas líneas del suelo? Señor, son para hacer una granja. Señor, esto, vamos a cambiar de movimiento. Comunicado oficial de la granja que pase. A ver si baja.
No baja. ¿Quieres bajar abajo? Que estoy esperando a mantener una charla con usted, señor Jesús. Señor Jesús, baje usted a donde... No, no me hace ni caso. No me hace ni caso. Pasa de mí. Próximamente tocan estas calles. Estarán completamente iluminadas, señor, como señor, está la zona, señor, de rascacielos. Señor Jesús, dígame, le estaba esperando en una sala privada, pero ya veo que no ha bajado, así que ¿puede repetir todo lo que ha dicho ahora mismo? ¡Hostia! No, lo he dejado en las falor, en el alumbrado y farolas. Eso último que acaba de decir, eso es lo que me he quedado. Espera, que el que me he ido ahora soy yo. Papalo, puerco. Ya. Nos vamos a una sala privada y lo digo, ¿vale? Venga, venga, vamos a ver. Ahí está. Vecinos de Shetland, a ver, informar de que según el plan de urbanismo de nuestra concejala Laura Salas Piu Piu, estamos ahora con el montado de sistema de farolas de este nuestro pueblo. Junto con este plan, se ha estudiado en qué calles irían principalmente y cuáles serían las últimas, y justo coincide con que esta zona sería la última donde se implantarían estas farolas. ¡Qué casualidad! Vecinos, no se preocupen. A ver, al final está ahí el ayuntamiento. Vecinos, no se preocupen porque tendrán sus luces muy pronto. Importante. Ahora sí nos podemos ir al de arriba. A España. Claro. Lo que me ha resumido brevemente, señorita Ainhoa. Lo que me ha resumido brevemente el señor alcalde ha dicho que somos la última mierda del barrio, ¿vale? Y que nos van a poner, nos van a poner las farolas los últimos. Yo somos Vallecas. Vallecas resiste, ¿sabes? No mienta usted, perdone, perdone. Yo soy el más humilde. Representamos al puto barrio, ¿sabes, señor alcalde? ¿Usted a quién representa? Humilde, a la alta sociedad. ¿Cómo ¿no? va a ser humilde si su casa es un rascacielos, señor? Es verdad, es que usted ha visto el pedazo de rascacielos que se ha montado. Ni Florentino Pérez está hace este rascacielos. Está guapo, ¿eh? Escuche un momento. Señor Silvetti, usted tiene un cargo público en el ayuntamiento. Es verdad. ¿Cómo? Tengo un cargo público, pero puedo quejarme, ¿no? Pues ya está. Aquí la cuestión es quejarse. Oye, por cierto, poco se habla de su cristalería, señor Jesús, ¿eh? Muy bonita. O sea, se habla muy poco de esta pedazo de cristalería que, por cierto, ¿cómo se entra? Así, con el botón. ¿La puerta? Por la puerta. ¿Qué desea, señor Silvetti? Pues no sé, ¿qué tiene usted aparte de cristal? Pues tengo, me han llegado. Mira, me han llegado unas trampillas de abedul que, vamos, me las quitan de las manos. ¿Unas trampillas de abedul? Sí. ¿Y qué se las enseña? Ya verás. Sí, claro. Una maravilla, una maravilla. Esto mira, si le parece bien, es que. Mire, mire, mire. Toma. Mira, qué bonita. Mira, qué bonita. ¿Dónde? Oh, qué chulo. Me gusta. ¿Cuánto pides por ella? Dos de comida, de lo que sea. Estoy muerto. Ay, Dios mío. Estoy muerto de hambre, el alcalde no tiene para comer. ¿Dos de comida, has dicho? Lo que sea, además. Pues toma. Y dos encima, mira. Dos. Ay, qué guay. Pues espérese porque tengo que hacer hueco en mi inventario para poder cogerlo. Ya está. Oye, también. Tengo también hachas, espadas, tengo una alfombra de color magenta, una cama moradita. Tengo bambú. Tengo una caja morada. Esta, compuesta amarilla. Esto define a la perfección al puerco de Musu. Ahí está. Es una niña cogiendo la cabeza de un puerco, ¿vale? Y es el puerco de Musu. Maravilla, me gusta. Y este pues es Donkey Kong tirando barriles. Pues eso soy yo en una noche de fiesta. Como la de Argüelles, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, vamos a seguir viendo el pueblo, señor alcalde. Sí, vamos a hacer un tour. Bueno, de todas maneras, tengo que ayudarle, sí, o algo en hacer algo, ¿no? Me imagino.
A ver, pues sí, tenemos que inspeccionar el nuevo... Por cierto, yo pondría, yo, señor alcalde, no es por nada, pero creo que sería una gran idea poner aquí alguna mesa de reuniones, ¿sabe? Porque está un poco vacío, ¿no cree usted? Sí, hay que poner una mesa de reuniones, somos tantos. Pronto haremos el Parlamento Septiano. Es verdad, ahí es donde votarán todos los partidos políticos, ¿no? Ahí es donde debatiremos de todo, ¿no? Es tan grande mi rascacielos que es que no veo el final. Es que es enorme. Es que cuenta usted con un poderío. Desde que se ha hecho alcalde, la verdad es que tiene tanto dinero que ahora se puede permitir estos lujos. Claro, se puede permitir este rascacielos. Si tuviese dinero, estaría con cosas encantadas y de diamante. Y estoy con hierro, señor mío. Sabe usted, se ha caído. Ha tirado. Le he tirado el balcón. Le he tirado. ¿Ha matado usted al alcalde? Ataque terrorista. Le he tirado del balcón. He querido usurpar su puesto. Lo siento, señor alcalde. No era mi intención. Una cosa. Venga, por aquí, por favor. El ataque terrorista, tú. ¿A dónde me lleva? Sí, ¿eh? A la cárcel. ¿Pero por qué a la cárcel? A ver, si ha sido un accidente. ¿Qué se piensa usted? Mira qué bonito esto. Mira, venga, que aquí os ha visto la trampilla de abedul, está aquí dentro también. Toma. Señor alcalde, ¿qué? Ha sido encerrado. Señor Silvetti, déjeme salir, por favor. Venga, sal. Gracias. Mire la trampilla. Sí, esto es un váter. Esto es un váter que creó el señor Papaloc. Hombre. Pero váyase, por favor. Un poco de intimidad. Se encierra, pero hay que... Señor alcalde, es que eso es de ser un cerdo, ¿sabe? Eso es para los presos, no para usted. Tengo 23 plantas, pero no tengo un váter en mi casa. El señor alcalde acaba de plantar un cagarro en la cárcel, solo digo eso. Y no ha tirado de la cadena. ¿Para qué? ¿Eso es abono? Para las plantas, ¿no? Bueno, a ver, por una... Hay que hacer un juicio algún día, ¿eh? Señora, sí, de hecho... Abuso por eliminar todas las entidades, ¿sabes? De hecho, espérese, porque tenemos que pasar un momento al juzgado. Tengo que poner una cosa. Venga conmigo. Una demanda. Vale. Me la lleva en la frente ya. Ir haciendo la... Momento, las vías se hacen con palos y hierro, ¿no? Y hierro. Mucho hierro. Yo tengo vías, si quieres se las puedo prestar. No te preocupes. No, ¿y Reston? Sí, también. Tengo bastante. Depende, si vas a usar las vías propulsadas, sí. Hay dos vías, están las vías normales. No, las normales no quiero. Si son para decorar. Propulsadas. También. Ah, vale, pues entonces solamente 6 de hierro y un palito. Ahí. Y perfecto. Te dan 16. Perfecto. 16 de... Señor Jesús. Vale, y necesito 4. Pues me sobra la mitad. ¿Qué se podría poner en plan? Como un pico. Un marco con un pico. Aquí. Algo de... 16. Vale. Estaría muy guay. Y aquí dejo He puesto un atril que creo que queda muy bien. Pues para... he traído el Reston para nada, macho. Pensaba que se necesitaba. Un marco y una herramienta. 4. Una aquí, otra aquí. Y queda muy colgado. Y un vagón con un cofre dentro. Eso es más hierro. Yo, por desgracia, sé que el que va más tiempo se va a pasar aquí en el juzgado va a ser Musu. Lo tengo claro. No hay que dudarlo, la verdad. Oh. ¿Se hace directamente o tengo que hacer 8? 32. No entendí la pregunta. Perfecto. No, es que no lo acabo de formular tampoco. Perfecto, señor alcalde. Ya está puesto los atriles. Ya tenemos atriles en el juzgado. Primero hago la vagoneta y luego un cofre y lo junto, ¿no? Vamos a ver a la señora. Sí, creo que no es craftearlo, sino darle encima con el cofre. Ah, no, sí, se puede craftear. Como he dicho. Pues, sí. La vagoneta con el cofre. A tomar un saco. ¿A dónde va usted? Más cosas. Señora Moreno, ¿no? Sí, pero... ¿Sí? ¿No ha visto la cafetería de Seth, no? El bar Seth.
Vamos a hacer unas cuantas, venga. Que yo creo que después de todo nos lo merece. Tiene un grifo tiene un grifo de cerveza de última generación. Pagado obviamente por el ayuntamiento. Fíjese usted. Ahora se mete usted por aquí. Venga, aquí quiero beber algo. En horas de servicio, vaya. Están viendo, yo le he dado una vuelta por el lugar para verlo todo y empiezan a ver. Ya ves. Toma, aquí tienes una bebida. Tengo que ir a la set house a ver si hay hilo. Está de lujo, Madre mía. Yo me llevo un poco. Menudo pedal llevo, señor alcalde. Llevo un pedal. Ya. Veo cómo le sale de ahí las cosas estas. Sí, venga conmigo, anda. Estoy ahora un poco mareadillo. ¿Usted cree que ahí no, es la señora Moreno querrá verme en este estado? Métase aquí en el agua. Y después ya... Vamos a ver a la señora Moreno. Mira cómo me meto. Creo que se me ha quitado. Uy, ya no están los barcos aquí. Por cierto, también no hemos salido a la terracita del bar de Set. Mire, el bar de Set. Hemos puesto terraza, hemos contado con una terraza bastante amplia para que usted pueda tomarse en veranito su... ¿Pero están cumpliendo las medidas del COVID? Sí, mantenemos la distancia de seguridad mínima entre cada habitante. ¿Esas? De Setland. O sea, solo hay dos sillas por cada metro de distancia. Perfecto, por cada cubo cuadrado, ¿no? Y es más, usted se puede tumbar con su señor alcalde a ver las puestas de sol, las estrellas, incluso pueden ver el escenario de Zeldan, que queda súper guay. En el que todavía no hay conciertos por el COVID. El primer concierto que se haga sin COVID será DJ Silvetti. DJ Silvetti. ¿Cómo suena, DJ Silvetti. Vale. Señor alcalde, lléveme usted a donde la señora Moreno. Anda, la señora Moreno cuenta con tropecientas vacas. Son del pueblo. Son del pueblo. Son comunitarias. En nuestro programa electoral prometimos que íbamos a hacer una especie de huerto comunitario. De granja grande para las vacas, Vale. Por cierto, señor, necesitamos el contrato de esas personas explotadas, de esos aldeanos. ¿Qué aldeanos? Estos que están aquí arriba. No son míos. Son de la ciudad. Son de Khan. Uy. Y además no funcionan. El señor Khan. Y además no funcionan. El señor Khan está cometiendo un delito entonces, ¿no? Pues detrás del invernadero, ¿dónde estoy? Donde siempre estoy. Hola, buenas. Hola. El señor Khan está cometiendo un delito entonces, ¿no? Sí, le tendré que pedir. Le tendré que pedir los contratos de. Creo que los va a despedir. Porque no están trabajando. El de la persona del circuito. Bueno, me voy a por mi caballo, Miguel Silvetti, que me voy a comprar al Hiperdino. Ostras, otro que compra en el Hiperdino. ¿A los caídos en batalla? ¿A los caídos en batalla? ¿Qué es esto? ¿Una cruz? ¿Qué es esto? No me digas que esto va a ser... ¿Esto va a ser el nuevo Valle de los Caídos, señor alcalde? ¿Dónde? A los caídos en batalla. No he visto eso, la verdad. ¿Dónde está usted? Estoy aquí enfrente de una cruz. A los caídos en batalla. Esto es ilegal. No me digas que aquí está enterrado el mismísimo. Porque si no, tenemos un problema. ¿El mismo quién? Si no, hay que trasplantar al Franco. Hay que llevarlo a un sitio seguro el cadáver, Es mismísimo, vale, ahora entendí. Esto es fuerísima. Esto no es tolerable en nuestra... Señor Silvestre, ¿arena? No, pero lo puedo conseguir arena, un momentillo. Mira cómo lo consigo arena, Yo es que consigo de todo, señor alcalde. Uy. De los nervios me voy.
Yo le consigo de todo, señor alcalde. Mire, mire, mire. Yo le pongo así, así y así y ya está. Y aquí no ha pasado nada. Muy bien, son vecinos. Ya está. Aquí no ha pasado nada. Bien, no... vamos a hacer una cosa. Vamos a plantar un arbolito aquí. ¿Plantamos un pino? Mira, sí, mira. Mira cómo lo planto, mira cómo lo planto. Otro más. ¿Qué tal, Ineke? Bueno, nos vamos. Ineke, a... Ineke, si no ha entrado. Ineke no ha entrado. Sí, la tengo aquí delante mía. ¿Cómo a no ver, esto? Sí. ¡Hala! ¡Hostia! ¡Ostras! ¿Qué... ¿Has visto qué nivel? Esto parece Hogwarts. Parece Harry Potter abriéndose las puertas de ladrillo. La puta casa, el cabrones. Can y Lau, patrocinado por Hiperdin. Joder, con Hiperdino, sí que ha crecido. Señor alcalde, esto es ilegalísimo, vea usted. Esto es ilegalísimo. Uy, 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 uy. El pobre panda está encarcelado aquí bajo su voluntad. Carita de chica, mire la cara de triste que pone. Tiene hasta los mocos colgando, señor alcalde. Mire el moco que tiene colgando. Eso es que está triste. No, se llama malito, Nana. Encima le llaman por Nana. Pobrecita. Eso es explotación animal, que lo sepa usted, ¿eh? Ahí está. Esto no es un zoo, señor alcalde. Esto no es un zoo. Una cosa es que puedas tener... apúntalo para el siguiente pleno, ¿eh? Una cosa es que puedas tener puercos, puedas tener pollazos, puedas tener vacas, pero otra cosa es que tengas un pobre panda bajo su voluntad. Mírale. Pobre está malito, lo están cuidando, coño. Lo están cuidando si no le dan de comer. No tiene aquí comida necesaria para el pobre panda. Le han puesto dos cañas de bambú. Venga, hombre, lamentable. Me voy a quejar, señor alcalde. Esto lo sepa usted. Esto me voy a quejar, lleva 20 minutos quejándose. Que sepa usted que lo voy a llevar. Tornado está muerto de hambre. Mírale qué cara de mala hostia. Eso es para que me da un poco de comer. Han hecho un clip con el señor alcalde es atacado. Ese señor Silvestre, ¿sigue usted borracho? Sí, la verdad es que me ha subido esta bebida. ¿Quiere probarla? Tengo un poco aquí, ¿eh? Mire, tome bueno, usted. Mire, tome. ¿Qué coño? Súbase por las paredes. El Tripalovsky. Esto se llama Lo he bautizado como el Tripalovsky. ¡Hostia! Vámonos a liarla, Jesús, vámonos. Señor alcalde, liela. ¡Oh, acabo con las antorchas! ¡Cómo salto! ¡Dios! ¡Cómo salto! ¡Dios! Líala, vale. Señor alcalde, líala. Las hogueras, 10 escaleras, perfecto. 4 el concejal, vías, perfecto. El concejal de sanidad, que en este caso es Víctor, no aparece, ¿eh? No, está desaparecido. Es como Illa cuando se falta el luz. Se la ha marcado, A ver. La verdad es que tiene una vagoneta bastante. Bastante Boris Izaguirre, el señor Víctor, Tiene una. Ainhoa, el señor Víctor tiene una casa de un estilo Boris Izaguirre, ¿sabes? ¡Me encanta! Pilates. A informar, Boris Izaguirre estará con nosotros en la Liga FIFA Set el sábado. Es verdad. Cuidado. Ojito, Boris Izaguirre, Boris Izaguirre en set. Esto ya es increíble, Buenos partidos, ¿eh? Y Manolo Lama también, ¿no? Bueno, hay que verlo. ¡Porque ahora tengo tiempo! Joder, qué bien lo hace. Qué bien lo hace. Qué bonito ha quedado. Tengo que hacer más ventanas, no me convence mucho. ¡Ay, mi madre mucho, el bicho! Estoy de los árboles hasta las narices. Se nota lo que es lo viejo y lo nuevo. Sí. El edificio. La verdad es que sí. Lo único que una cosa, señor alcalde, yo no he visto a la señora Moreno por ningún lado. En el invernadero. Yo no. ¿Cómo? ¿Y no la he saludado? Lamentable. Estaba detrás del invernadero donde se va a hacer la futura granja. Yo voy a coger mi caballo y me voy a ir a... Y vas a marcarte una Abascal, ¿no? Hombre, ¿cómo me conoce? ¿Ha entrado la señora Ineke? Hola, Ineke. Hola. ¿Ya? Que sepa usted que estoy muy decepcionado con usted, ¿vale? Vengo con ofrendas. Ah, entonces ya se me ha pasado el cabreo. Aquí, ¿cómo se venden tú? Ya, ya, ya ves.
Ha sido fácil, ¿eh? Ha sido fácil convencerme, ¿eh? Sí, vamos. Te voy a meter un pollazo. Ah, sí. Bueno, pues... Oy, oy, oy. Espérate, Silvetti. Espérese usted que voy, que estoy corriendo, ¿eh? Silvetti, dése la vuelta. Estoy saltando de la alegría. ¡Eh, yupi! Estoy en medio del pueblo. Miguel estaba detrás tuyo. ¿Medio del pueblo? Espera, que voy para allá. ¿Dónde está usted, señora Ainhoa Moreno? Aquí, hola. ¡Ah! Hola. Ainhoa Moreno. Pero es el invernadero. Va usted un poco embriagado, Moreno, señor alcalde. Estoy donde su invernadero. Lo veo muy pálido. Señora Moreno. Oh, oh. Hola. ¿Qué? No me pisen los pollos. Hola. Perdón. Te salen burbujas del cuerpo. Sí, es que estoy un poco pedo. Es que me he bebido una poción. Pero se la voy a facilitar esta bebida que la ha bautizado como. Mire, pruébala. La ha bautizado como el Tripalowski. Pero coño, ¿cuánto dura este efecto de la mierda este, tío? Espabile. Fíjese usted cómo salta ahora de la alegría. Ahora salta el doble de la alegría, ¿eh? Pues así, sí, así la quiero ver siempre. Cristal. Así la quiero ver siempre. Va voladísimo. Sí, sí, va mamadísima, ¿eh? A ver, vamos a ver, ¿dónde está Ineke? Que quiero hablar con ella. ¿Esto qué es? ¿Ayuntamiento? Me he casado con Papaloc para nada. No me da nada de amor. No os casasteis, no os dijisteis. Ineke, no me Mira, da Groot. Nada. Sí, soy Groot. Ay, ¿estás? Hola. ¿Estás paseando tus pollos? No, son para ti. ¿Cómo que son para mí? Mm. ¿Ah, en serio? Sí. Ostras. Vale. Tengo que irme de excursión. Te tengo que dar una cosa, espera. Tengo que irme de excursión. Ya los que se van. De excursión por la vida. Claro, y perdino, ¿eh? Sí. Hay algunos que sí, pero hay algunos que te pillan. Si quieres, coge las dos. Y te dan esmeralda. Toma. Y te dan más palos. ¿Le gustan las losas? No, hombre. Va usted un poco embriagado aún, ¿eh? ¿Necesitas ayuda? No. A ver, tú, hazme caso, tonto. ¿Quién? Humberto el pastor, este, o cómo se llame. Oye, solo tengo me llevo a los pollazos a casa. Alcalde más pobre, ¿eh? Alcalde más pobre. Vamos, pollos. Vais a formar parte de la familia de faltan dos tíos. Tienes que ir lento. Si no, los pierdes. Que no, que si están yendo lento. Míralo, si están detrás mía. Es un amor, es una monada, me encantan. Y eso que tengo fobia, a las aves. A ver, 18 lana blanca, no tengo lana. Me cago en la leche. Están haciendo clics con Ineke, viene con espérate, ofrendas. Te voy a decir los que son más útiles. Un momento, que voy para allá. Arcilla, si tenía unos cuantos, porque arcilla, no sé dónde está. Ahí donde está tu casa. 6 de cuero, una voy para allá, señor Jesús. No se preocupe, yo voy. No, yo tengo que ir a casa por dinero. El dinero, no, es dinero, aprende más, algo, dinero. Rentable. Es que uno por 6 cachos de zombie me... Yo voy a casa y vuelvo, No se preocupe. ¿Ves? Has perdido uno por el camino. Ahora cuando vuelva... Ahora lo cojo. Ah, mira, pues mételo aquí con el resto de pollazos. Entra con el pollazo. Ahí está. Ahora es cuando se escapan. No, tira para allá. Tita. Y ya está. Ya tengo. Me falta una oveja para hacer la familia. Y ya está. ¡Ocio local! ¡Hay que ¿No has visto? No habías visto mi casa, No te gustan mis caballos. ¿Qué le pasa al alcalde? Mira el establo que he hecho. Mira qué bien tengo cuidado tus caballos. Ven. Aquí están. Se vienen las elecciones. ¡Arriba! Bueno, son tuyos, de los de ayer. Por cierto, sígueme. Tú también eres mía. Eres mía. Pero mía, la tela de araña creo que no se puede fabricar. Sígueme. ¿Dónde ha ido? Ineke. Ha desaparecido. Sígueme. Igualmente sé dónde hay.
Estoy de obras, ¿vale? Pues dime pero... dónde hay y cojo una, que solo necesito una. Voy al hiperdino. A ver, está difícil, está bajo tierra. Mira, no, mira. Sí, y no sé cómo mira, entrar mira. Exactamente. Sé que hay una mina por aquí cerca, debajo de toda la ciudad. Hay una mina. Uy. Que hay telarañas por ahí. ¡Ojo! ¡Ojo! Pero no sé exactamente dónde está enterrado. ¡Ojo! Pero son... Pero si son esqueletos. Pero si no lo cojo del creativo, que por una tela de araña no creo que... Oh, Ineke, esto es ilegalísimo, Los tengo aquí en el garaje. Esto es ilegalísimo, que lo sepas. ¿Por qué me veo como un tío? Porque eres ¿quién un tío. ¿Quién tiene ovejas? Eres un que tío. No, eres yo una me tía, personalicé, tío. A ver, Fermín, amigo, ven aquí. O como te llamas. Esto es ilegalísimo, tío. ¿Sabes? Chicos, chicos, ¿lo puedes montar? Chicos, dime. Ineke tiene los cuatro caballos del apocalipsis. Sí. Quiere montar una rebelión en Shetland. No quiero decir nada, Señorita Ineke, señor Ineke, ¿quiere montar usted una rebelión en Shetland? Sí. Por eso me fui a 1000 y pico bloques. Uy, uy, uy. Yo lo apoyo. Aparte de montar un apocalipsis, ¿vale? Quiere conquistar el mundo con sus cuatro gatos. Porque tiene cuatro gatos. Es la loca de los gatos. No, tengo muchos más. Los he hecho. No, tiene cinco gatos. Aquí cuento cinco gatos en el exterior. En el interior, pues a saber. Seis o siete tengo. Madre mía, señora Ineke. ¿Quieres saltar? Señora Ineke, usted está muy falta, Estoy muy sola. Sí, no, lo noto. La casa. Y tiene hasta una araña de mascota. Venga, ven conmigo, araña, ven. No me entra. Hola. ¿Por qué no me entra? Estoy desesperada. No lo sé. Lo que no entra es un círculo. No sé dónde encontrar. Ahora. Necesito ovejas. A lo mejor tengo yo. Voy a ver si tengo algo de lana en casa en la tienda. ¿Le tiene usted ovejas? No, ovejas no. Solo tiene Miguel una y lo que come y tal. Y necesito tintes de colores. Yo eso no sé cómo se hace. Yo sí, pero necesito flores y para eso necesito polvo de hueso y no tengo. Cuidado que te pica. ¿Dónde están mis golems? ¿Tinte negro? Está en la tienda. Voy a matar calamares. Al lado de casa de Dana había calamares. ¿Y cuál es y la casa de Dana? Necesito encontrar la mina esta asquerosa. El golem está arriba. Me ha dicho. ¿Quién se ha comido mis huevos? ¿Nadie? Por Dios. ¿Sabe? A mí, ¿sabes cómo me gustan los huevos? Sí. A mí me gustan los huevos fritos, cocidos. Me gustan los huevos fritos, cocidos en tortilla. En. Sí, ha matado los ha matado aquí a ver, vamos a ver. Estás a 1000 bloques de la city. Vamos a ver. A ver qué monstruos tengo más por aquí. Estoy decorando. Tengo un pollazo en Pollonator. Tengo Pollonator. Cortesía del señor Papaluk. De nada. No te he dicho gracias, pero ahora sí. Lo que no entiendo es cómo llegas desde aquí hasta la ciudad, no lo entiendo. Me teletransporto. Entonces, y como marrón. Aquí hay negro, ovejas. No sé aquí hay ovejas. ¿Estás volando? Yo me he perdido 40.000 veces, ¿Dónde hay ovejas? ¿Silvetti? Al lado de la casa de Ineke ha tomado por saco. Yo creo que no hace falta que vengas a pillarlas allá al lado de mi casa, a no ser que las quieras traer a mi casa. Aquí, ¿quieres una? No, lo digo ¿qué porque... haces? ¿Qué haces? ¿Por qué? Comen y les crece la lana. ¿Por qué? ¿Por qué les pelas a mis ovejas? las has dejado peladas. Las has dejado peladas. Ya no me gustan estas ovejas, quiero otras, voy a cambiarlas. Pero que comen y crecen. ¿Qué pues van a comer? No, que comen y crecen, sí. Comen y crecen. ¡Ovejafóbico! ¡Ovejafóbico! No le quiten más lana a mis ovejas. Vete a por otras. Búscate tus ovejas. Se han muerto todos no mis goles. No tengo ovejas. Búscate tus ovejas. Sí. Yo me voy a ir a esto buscar. Esto es el comunismo. Lo que no sé todo dónde... es del pueblo. Lo que no sé dónde está el pueblo ahora. Ese es el problema. Se le ha caído una oveja. Me da igual. Se le ha perdido una oveja. Me da igual. Anda, mira, le ha crecido la lana. Qué guay.
respuesta en esa, Venga, más claro, ya te lo he dicho, que le crece. ¡Oh! ¿Cuántas ovejas? Me voy a llevar todas las ovejas que encuentre por aquí. Ya que estoy... me voy a tirar el survival al agua desde el azotea. Ojo, cuidado. A ver qué pasa. ¿Alguien me puede explicar cómo llegar a la ciudad? No. Poniendo back. Tío, ¿alguien? Ya, pero no vuelve con las ovejas, que es lo que quiere. No. ¿Y tú sabes el palizón? ¡Eh! ¡Mis ovejas! ¡No! ¡Ovejas, no! ¿Tú sabes el palizón que es ir hasta allá? Es que, sí, pero... es que no entiendo cómo estamos andando en un sitio tan malo. ¿Con ovejas? No hay ovejas. Ya, lo sé, yo lo sé. No hay ovejas en este... Por eso yo las quería sacar del creativo para la granja. No hay ovejas en este barrio. Sí que hay, sí. ¡Balconi! ¡No! Pero yo les estoy quitando todo el pelo. Sí, me he tirado. ¿Y los conejos qué dan? ¿Los conejazos dan algo o no? Sí. Necesito estos aquí y carne. Y si tienes suerte, te dan la bota del conejo. ¿La bota de conejo? La pata, la pata. Ah, la pata. La bota. La bota. ¿Hay ovejas en el desierto? ¿Patalop? No tiende a... Alguna tiene que haber, pero posiblemente se muera. ¿Qué haces? No rompas nada, por favor. No sé, yo quiero salir. Salte tranquilamente por aquí. Sí, comida no en la cocina. Ahí. Es que me teletransporto donde estás tú y siempre la lías. Bueno. Yo la lío, ¿cómo que yo la lío? Fue un hijo de puta. ¿Quién ha entrado? Un puto Enderman. ¿Quién ha entrado? ¿Ha entrado Laura Salas? Sí, he sido yo. Porco Silvetti, enseña la torre. Laura, tenemos un problema con usted y con el señor Khan. Laura no lo ha hecho. Ay, no, ¿qué haces eso? Coño, que me he tepeado, macho. Ah, vale, macha. Ha intentado hacer. Yo sola en esa mierda para que encima te quejes. Consiguiendo tropecientos materiales. Que no me pegue, señor alcalde. ¿Qué es una sandía? ¿Cómo lo ha pegado? ¿Qué le ha pegado el señor alcalde? Oh, esto es denunciable. Toma sandía. Mierda. Toma sandía. Que no quiero sandía. Que sí quiere sandía. Como se entere Vox, verá usted. Que sí quiere sandía. Tómeme sandía. ¿Qué tal está? Ahí tiene sandía. Oye, no me gusta nada este barrio. Me voy a mudar con Ineke porque ahí tiene ovejas. Tengo de todo ahí. A ver, pero si estás en el puto medio del desierto, ¿cómo va a haber ovejas? No, ahora mismo no estoy en el desierto, estoy en medio de un bosque buscando a mis ovejas perdidas. Señora Salas, ¿cómo que tienen a un koala encerrado en su casa? Un panda. Es un panda. Es un panda. Y que sepas. Había una familia de pandas, pero se han muerto. Pero se han muerto. ¿Se han muerto? Se han muerto. ¿Y es la. Ojito, señor alcalde, ¿eh? ¿Me podéis dejar hablar con la leche? Que se han muerto después del comandazo de Musu. No tenían nombre y se fueron a la verga. Mira, una vez. Musu a la cárcel, ¿no? Uno se tenía nombre. Musu a la cárcel. ¿Yo qué quiere que le diga, señor alcalde? Eso me parece ilegalísimo, la verdad. Ilegalísimo. La respuesta a todo siempre es Musu a la cárcel. Ilegalísimo, señor alcalde. ¿Qué quiere que le diga? El pobre panda estaba sufriendo. Estaba. Eso, como policía en... Me cago en la... Perdí a la oveja, tío. Me cago en todo, oveja de los huevos. Ven aquí. Como policía en funciones. Ahí, ya tienes una. Venga, vamos. Tú delante. ¿Quién se ha hecho una caza aquí? Venga, tú delante. Vamos, oveja. Vamos. ¿Cuántas alfombras? 9. Ah, 3 aquí, y 3, aquí 6. La tenía yo. Venga, ovejita, 3-9. Venga. Vamos. ¿Qué has dicho, señor alcalde? Señora Ainhoa, como policía en funciones, tenemos que investigar. ¿El qué? ¿Quieres investigar? Aquí había caballos. La locura de los koalas. Que son pandas, coño. Son pandas, para empezar. Eso.
Eso, al pobre panda se le estaba cayendo el moquillo, acuérdese. Y estaba con los ojitos tristes. Pero nació así. ¡Otra vez! Nació así. Oye, no me gusta esta oveja. Se queda atrás. No, perdón, que no me entiendo. Ah, era gris. Bueno, pues ahora es negro. Estamos en directo. La de los animales soy yo, Silvetti. Oveja. 500 seguidores. Oveja. Oveja, ya van dos veces, ¿eh? A la tercera es que te dejo aquí, ¿eh? Venga, vamos. Vas a conocer a tu amorcito. La verdad es que es una oveja maravillosa. La tienes que dar mucho amor, ¿eh? Si no, te pelo. Ah, soy Inosuke, no era. Si no te pelo. Se te va a caer. Ahí. Mira para atrás. No, ya mira para atrás, está ahí. Vamos, ovejita, vamos. Hay que subir, ¿eh? Vamos, oveja. A ver. Que encima eres vaga. Venga. Por aquí vamos. Creo que hay. Tengo que hacer, creo que otro cofre. Bueno, yo me voy. Otro más, dirán. Y yo diré, pues sí. Silvetti, enseña la torre ya, copón. Estoy llevando a mi a oveja. ¿A oveja? Sí, es que lo he pronunciado mal, ¿vale? ¿Quién es tan creativo? Laura Salas. Servidora. ¿Puedes venir detrás del invernadero y darme una tela de araña? Es que no sabemos dónde está la mina. Paso de bajar solo por una. Ah, no, son tres. Pues tres telas de araña. Para conseguir tres mierdas de telas de araña. Me niego. ¿Qué te iba a decir? En la Set Mansion creo que hay. ¿La Set Mansion? Telas de araña. He visto hilo, pero telas de araña. Entonces, ¿cómo se llama? ¿La Set Mansion o la Set Mansion? Porque claro, es que un elefante se va adelante ya. Va. Aquí cada uno a su bola, ¿sabes? Madre mía, el otro. Un, dos, tres. Entonces, una cama. ¿Cómo lo llamamos? Set Mansion. ¿Qué coño quiero una cama en una granja? Se preguntarán. Pues no sé. Ahí pone que haga una puta cama, pues yo la hago. No me creo que la oveja haya llegado hasta el final. No me lo creo. Vale. No sé. Yo ya me he perdido por tu culpa. Un barco. ¿Qué quiere un ¿cómo, barco? ¿Cómo un se reproducen las ovejas? Esto lo tengo. Las cadenas. Esto yo busqué frío? Cómo coño se hacía. Hay un champiñón también necesito ¿oveja? Del creativo. ¡Oveja! 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 ¿Dónde estás? ¡Oveja! ¿Dónde está la puta oveja, tío? ¡Pero si estaba conmigo! ¡Oveja! He perdido la oveja, chicos. No me jodas, que he perdido la oveja. ¡Oveja! Me cago en todo lo que se menea. Me cago en todo lo cagable. ¿Quiere venir? Madre de Dios. Es que... Buah, le voy a pegar un rapao. Hay un ender. Te voy a dejar sin algodón. Es que te voy a dejar sin algodón, ya verás. Pepita, hierro, pepita. Perfecto. Pepita, hierro, pepita. A ver, que estoy en el escenario. Vamos a toda esa gente mirando el directo de hoy. Ahí a tope, ¿eh? Son las 12:30 de la noche y la gente viendo aquí el directo del puercazo. Sí, señor. Así ¿y cuántas nada. Son? 16, 1, 2, 3, 4. El directo que te hará feliz. Tengo que ir a picar. El directo que te hará feliz. ¿Y esta torre? ¿Quién me ha robado la lana de mi oveja? ¿Alguien me lo puede explicar? No. ¡Se escapa la oveja! ¡Se escapa la oveja de mi casa! A ver, oveja. Claro, normal que te escapes. Si te han quitado la lana. Ven aquí. Papalón, ¿no tienes ni remota idea de por dónde más o menos puede estar esa mina? Ya que tengo que ir a por hierro. Estoy en la torre, pero no sé cómo cruzar. Te veo. ¡Hostia! Me he pegado una hostia, espera. Está muy alta esta torre. Sí, sí, es que me he caído. Te veo. Bueno, ¿y yo cómo bajo de aquí? Por ahí. Por ahí. Baja. Cuidado. Ahí. A ver. Código de Zdrinks. 10% de descuento con el código set/EPS. Ya lo sabéis, Zdrinks. Zdrinks. Espera, que me tengo que bajar del caballo. Pero bueno. Los pollos que comen
polla. Viste las de araña y un champiñón. Bueno, o seta, o como se llame. ¿Quieres roja o...? ¿Qué comen los pollos, Papaloc? Semillas. Es tres de estas, necesito. Sí, no, pensaba que tenía infinitas, pero creo que no. ¿Semillas de qué? ¿De cualquier cosa? No, semillas de trigo. Vale, y... Ya está. ¿Y las vacas? Trigo. Vale, o sea que a las vacas les doy trigo. Espera, voy. Por Zeta no está. Ostras, están fornicando. Están fornicando. ¡Oh, vaquita! Han tenido una mini vaquita. Toma, mini vaquita, toma. A ver, vosotras, fornicar. Así me gusta. ¡Oh, mini ovejita! Pálido está, señor alcalde. A ver. Ahora los pollos van a fornicar. Ese todos. Es el rojo. Madre mía, menuda orgía. Gracias. Se están mortando. Menuda orgía. Oh, ha salido mini pollitos. Han salido mini pollitos. Pon el más 18, Sirveti, por favor. Ainhoa, ¿tú ves mi skin? ¿Cerdo? Sí, yo veo una chica con gafas, vale, y ojos verdes. Era aquí. Es Sirveti que no me ve. Me ve como un tío. Estoy jugando con la versión normal. Mira, soy tu gato. ¿Cómo? ¿Vienes conmigo a por tierro que necesito? Por tierro, te tengo en casa. ¿Cuánto necesitas? No sé exactamente, es que tengo que convertir parte en pepitas y parte en normal. Necesito hacer 16 cadenas. Vamos a tu casa y si quieres las hago ahí. Tengo 4 hechas. ¿Dónde estás? Te he perdido. Camino al rascacielos. Puerco. Detrás tuyo. Eso no vale. ¿Qué zanahoriazo me ha pegado? ¿Me ha pegado un zanahoriazo? Oh, qué vergüenza. Ahí está. Espera, esto le falta algo. Le falta algo, chicos. La revolución de Seth va a ser la revolución de las zanahorias. Espera, a esto le falta algo. Un momentillo, ahora vengo. Espera, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a reproducir mis dos caballos. Wow. Un momentillo, Ahora pongo el... En estos cofres tiene que haber algo. A ver. Aquí hay... No... ¿Vienes a verlo? Lingotes aquí. Coge los 5 lingotes. Sí, espera, que voy aquí. Sí, los he cogido. ¿Cómo salta este cerdo? Tenemos importante. Ya me los han dado, así que... Bueno, la floro yo solo, entonces. Que no creo que le importe. Pero gracias. Es para el pueblo, encima. Ya está, ven. Ahora te devuelvo lo que no necesito. ¿Cuánto necesito hacer? 16. Vale, 16 cadenas. Chihuahua, vais a dar aquí. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, se viene. Por favor. Oh, me da igual el copy. Por esto merece la pena. Ahora tengo que hacer 15 marcos. Tengo 27 pepitas. Vamos a mi casa para que pueda hacer los marcos. Oh, Dios mío. Qué épico está quedando, Dios mío. No me quedan pocas cosas. Esperaos. Y necesito una planta que no sé cuál es. ¿Y qué son? ¿Qué planta necesitas? Por favor. Es que es como... No sé cómo definir esta planta. Color. Es verde, pero no es...
la que está justo debajo del mar. Esa ya la has conseguido. ¿Es cocodrilo? No sé si es marino. Espera, lo busco luego sin yo creativo. Y miro qué es y busco dónde se encuentra y si veo que puedo encontrar. ¿Aquí? Ah, porque venía. Ah. Un lecho grande, hay el lecho, ¿eh? Pero marina y la hierba... Es que no sé cuál es, ahora lo busco y lo miro. Y palos tengo, vale. Anda. Y tengo que hacer marcos. Ha quedado súper épico. Robo dos manzanas. Haz clip urgente. Voy a coger unas pocas porque quiero reproducir caballos. Y quiero empezar a llevar ya los Laura animales Salas, para allí. Laura Salas, haz clip de... ¿Por qué no puedo salir de aquí? Aquí arriba, necesito más palos. ¿Qué hace ahora abajo? Ahora en la mano. Me estoy quedando sin materiales, macho. Espera, a talos tengo yo aquí 16, por si necesitas. Nada, ya los he hecho. Si necesito más, te digo. ¿Qué necesitas que me has dado de hierro? Seguro que no ha hecho clip Laura Salas del directo. Necesito más palos. ¿Quieres palos? Te estoy esperando para aparear a los sementales. Oh, chuleta de cerdo. ¿Qué sementales? ¿Y están apareados ya? No. ¿Quién? Tienes una cuadra vacía. Ah, ¿qué quieres que aparemos a, vale, 14, a los caballos? Y son 15. Más palos necesito. Voy a buscar mi casa. Ah, sí, no, espera, no, por no. Aquí, ¿eh? Tengo más no, madera. No, pero es no debajo más, de, pero... del subsuelo. Materiales. Tengo 16 de madera. Porque de todas formas toda la madera que me sobra allí me la voy a traer a mi casa porque me ha llevado mi tiempo picarla. Tengo más palos, ¿eh? Venga. Ya tengo. Vale, ya tengo 15, 4. Vamos a la zona de donde estamos fabricando. Ay, eso. Neque, esto se hace así. ¿Vamos con caballos o andando? Es que yo no tengo montura. Vete en caballo si quieres. Yo es que no tengo caballo. No le obligues. Si no quiere, no quiere. No, es no. A lo mejor no le apetece. Falta de respuesta también es. Además, que no pasan por este sitio tan estrecho. Vamos a ver, ya está, solucionado el tema. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Ahora? Vale, ¿y ahora qué? Vale. Ahora deja que la magia suceda. Entonces, 16 de esto. Vaya mierda de magia, ¿eh? No te quiero decir nada. Y 15 de esto. Vale, mira a ver si tenemos en este cofre, en este macetas. Ineke, me estás decepcionando. Telarañas. Mira. Vale, sí, esto. Telaraña 3, macetas 4. Ah, no, esos vale, son. ¿No? Bastador. Sí, sí. ¿Qué ha pasado? Y. Flores tenemos. No, ya solo creo es que en no estos de humor. Dos. Vaya mierda de caballos. Vaya azul, mierda de caballos. Metal, ya se ha cansado. Champiñón, 4 de esto. Vale, voy a ver en el creativo una cosa. En el cofre este que tienes las cosas, voy a dejar las pepitas. Vale, game mode. Pegaso no quiere. Creativo. No, mi Pegaso dejaré es virgen. Narices ese es virgen. Esto que ese necesito. ¿Puedes dormir? Este caballo es virgen. Sí, no sí, todavía no es hora de dormir. Ah. Pegaso no quiere, no quiere, no quiere complicaciones, no. Así que quita. Deja, mira esta monta. Mira esta imagen. Es un helecho. Jesús, saca no, Pegaso no, de aquí. Que no. No encuentro nada que se le parezca. Que dejes a Pegaso en paz. Oh, no sé, tío. Que forniquen estos es dos. Es que parece un helecho, pero. A ver. Yo voy a hacer pipí. Serán un helecho, digo yo. ¿Quién va a ser al final? Voy a plantar un helecho, a ver cómo es.
Supongo que sea un helecho. ¿Qué se te ve oscuro? Tira por estas cosas, Jesús. Venga, ven, Pegaso. Hazlo con alguna de estas yeguas maravillosas, venga. Ahora vengo, ¿vale? Decirle a Jesús cuando venga que ahora vengo. Estoy aquí. Venga. ¡Mira, qué caballito más mono! Ay, pues sí, es mono, sí. Oye, Pegaso, tienes buenos genes, ¿eh? Me gusta. Venga, para el establo. Ahora, uno guardado. Pega el salto más grande. El pequeñito creo que sí que pasa. Ay, ¿dónde vas? ¿Jesús? Jesús no está. Ya, bien. Vale. Estoy meando. Ven para acá. Le veo mirando a la nada. Quiere estar con su mami. Qué gusto me queda. Venga, caballo, entra. Empújale. A ver, ahí no. Ya te veo. ¡Yuhu! A ver, necesitamos estas, como estas plantas, ¿vale? Venga. Y eso no se encuentra. Y necesitamos cuatro por el suelo. Vamos por aquí. Métele por ahí. Que no cabe. No, no quites. Tijeras. Me cago en la leche. No quiere entrar. Esto es una leche. Anda, ve y corre. No. Necesitamos también tulipanes, que si no los encontramos, pues da igual. Que no. Tienes más. Tiene que aprender a estar solo. No. Qué mal papá eres. En la set mansion hay, porque dejé yo unas. Que no, ni más. La puerta al reinado de Shetland. ¿Esto qué coño es? No entrar. Voy a entrar. A ver, empuja. Ya, yo también hice eso. No entrar. Voy a entrar. Ahí, pon una valla. Venga, corre, pon una valla. Corre. Espera, coño. ¿Alguien sabe en dónde hay helechos? Ya está. Dios, lo espérate, que ha costado. Ahora te hago salir. Ni idea, ¿no? Joder, Ineke, tía. Busca en Google, Ineke, Jesús. Que no me hace gracia, ¿eh? Esta zona aparece en helechos. Es que. Igual es me que... sale más rentable coger cuatro putos helechos del creativo. Venga, vamos, caballo. Vuelve a entrar, venga. Asura. Ainhoa, ahora se han quitado los marcos de. Ah, claro, se borraron los marcos. Ahí dónde están. Ah, tijeras, ¿has visto? Venga, tira. Joder, con lo que nos ha costado meter al puto caballo y otra vez meterlo otra vez. Voy a buscar dónde se encuentran helechos. Venga. A ver, si te quitas del medio, mejor. Qué borde eres. Sí, es que estaba metido y ahora hay que... ¡Venga, sal! ¿Cómo que sal? No. Ahí, venga, pon la valla y no se te ocurra romperla. Yo la rompo ya. Ya está, es una valla. A una puerta. Los helechos se encuentran en jungla. Hala, ya está. Aquí al lado, ¿no? Voy yo. Por cierto. No, eso está lejísimos. Deja. Hay una jungla aquí al lado. ¿Dónde? Sí, hay un bioma de jungla aquí al lado. Sí. Tiene que ser dorada, creo. Ah, voy yo solo, no te preocupes. Sí, yo ya soy un experto en esta. ¿Y sabes los helechos como son? ¿Me coges cuatro, por favor? Te vas a cortar. Pedazo caballo. La verdad es que sí. Después de esto de ser todavía como una especie de... ¿Qué fuerza tiene? ¿Qué? ¿Y esto amarillo qué coño es? No, tienes que... Nada en la mano. ¿Qué? Esta jungla y no me toque nada. Ahora. ¿Pero por qué? Tú no, que es mío. ¡Nenúfares! ¿Quién dijo que tenía nenúfares? ¿Tú ya tienes tus caballos? Yo tengo un cordillo.
Ah, es un helecho grande lo que necesito. Ya, ya está, ya han salido los corazones. Son los helechos grandes, no los pequeños. Es como una cosa más alta. ¿Me puedes dar 3 nenúfares? ¿Los tienes en tu casa? Sí, ¿tú sí, me das? Entra ahí, píllalo. Vale, voy. 3 nenúfares, que los cojo de ahí. ¿Qué más plantas? Vale, gorgoria de cuerno. Bueno, eso lo voy a coger porque para encontrar eso, vete tú a saber. 2 huevos, 6 semillas. Lo que dijiste, imagínate. Gorgonia de cuerno. Eso está en donde están las mierdas estas, ver, de los corales, cómo, y tal, porque está cerca de eso, en caballos. El creativo. Una mierda de planta que... Gorgonia es como un coral, pero más aplastadito. Sí. Y la otra mierda que necesito es... ¿este palo? Vara de len. No. No es una vara de len. Tengo que buscar algo gigante. Un pepino de mar. ¿Los pepinos de mar dónde están? En el mar. Tengo la pecera con pepinos de mar. Vale, son fáciles de encontrar, ¿no? No sé. Lo quité del creativo. Pues no, estoy seguro. Vale, los cojo por si acaso. Que no me apetece estarme poniendo el creativo cada poco. Esto necesito 5. Anda, que lo que me esté costando más conseguir sean las putas plantitas de mierda. Manda cojones. ¿Encuentras helechos grandes o cojo los? ¿Por qué pones brutal negro? He encontrado acacias. Pues nada, vuelve. No, espera, sigo, ya. A lo mejor me encuentro la casa de Inek. Uno. ¿Qué va? ¿Ovejas? 4 necesito. 3, 4, 3. ¿Ovejas? ¿Y vacas? Vale. Aquí hay, ¿y cerdos? ¡Ojo! Alrededor de mi casa hay todo lo que te quieras imaginar. Vale, vale. Ya está, ya he puesto todos los nombres. Adiós. Ya he cambiado una planta por otra porque era mucho más fácil. Tienes unas ovejas muy raras. ¿Por qué? Eso es que si no vuelvas y ya está. Voy a investigar este pueblo. Hostia, la ley lama del Minecraft, chaval. Fuerte. Que tenemos más cosas que hacer. De largo. Y 6 semillas. Vale, las semillas son fáciles de conseguir. ¿Se ha bugueado la puerta? ¿Y 6 semillas? ¿Para qué coño quiero 6 semillas? ¿En qué parte de la construcción necesito 6 semillas? Las plantadas, quizás. ¿Dónde está Sineke? No, ah, sé. Puede ser, lo único, pero... Sineke, ¿dónde cojones estás? ¿Qué? Madre mía, ya verás. Deja de pintarme las putas ovejas, coño. Esquílalas. Esquílalas, a ti sí te voy a esquilar. No, estoy muy lejos, estoy a 900 y pico bloques. ¿Pero quieres volver? Que ya vuelvo. ¿Dónde está mi casa? Un chuli. Ayer me pasé 2 horas de reloj buscando mi casa. Ahí está. Joder. Todo dicho. Vale, no. Creo que ya tengo todos los materiales que necesito. Excepto el nenúfar, que voy a buscarlo ahora a casa de... ¿Este es Miguel? Y los huevos, que ahora los consigo. A mí se me los comen. Sí, los huevos atraen a los pillos, cuidado. Pero creo que se rompen, de hecho. Sí. Si le da a los pillos, sí, se rompen. No. Que me refiero de que... como que... ¿cómo era la palabra? Eclosionaron. No, eso solo sucede si está encima de arena. Se me olvidó coger una cosa. Vuelta para allá. Es que oí el ruido de los huevos. Fui a ver. Hola. Ya tengo otro puto zombie. Y no había nada.
y no había nada literal, ni zombie ni huevos. Si no hay tortuga, no, pues si no hay tortuga, entonces tampoco. Es placer de noche y estoy cerca del desierto. Debería haber tortuguitas. Yo buscando mi casa, porque he hecho un TP a donde estaba antes y antes he ido a donde estaba cerca de ti. Te ha liado parda, en un momento. Ay, Dios mío. Voy a tener que... Ya estoy en el desierto del lado de casa. Mira que me están cerrando. Sí, la deja mayor. ¿Cómo ha salido? Me ha levantado automáticamente ahí. Ahí no, desde atrás. Que sepas que esa martura te hace un culito muy serranito. Gracias. Qué rico está el serranito. Uf, increíble. Quito, ven aquí, te voy a matar. No te preocupes. ¿A quién? A un conejo. Vamos a ver. El clip que ha hecho Laura del... Se está metiendo en el pulpo. Voy a ir al hiperdino ya que estoy aquí. ¡Qué épico está quedando, Dios mío! No, me quedan pocas cosas. Señor Porlock tiene un cliente un poco alto y necesito una planta que no sea la del jardino. Mientras no robe nada, estos son los peores. Es terrorista. Pues lleva un bloque de arena en la mano, ¿eh? Que es un... La arena que se hace, vas a poder la que quiera. Es como... El cabrón me quitó un bloque de arena y me jodió la raíz. No sé cómo definir esta planta. Color. Es verde, pero sí, no, pero es verdad. La que está justo debajo del mar. Esa ya la he conseguido. Ha quedado el cliente, esa risa es de risa malvada, de eso. Sí, totalmente. Vas a hacer... Estás como una puta clavera. Como... Está como las maracas de Machín. Ahí está. A mí me encanta. ¿Para dónde vas? ¿Dónde te sentaste? Yo estoy tomando el sol en el invernadero. La verdad es que Tineke ha descubierto la felicidad con este juego, ¿eh? No, la verdad es que al contrario. Bueno, a mí. Al contrario. Le he hecho una estructura a los gatos. El perro de papalón me mira con cara de comerse mi filete. ¿Dónde tienes los cofres? Necesito... En la casa, abajo. Unos comandos. En la casa, abajo. Se echa de menos en Among Us. Abajo a la derecha. Abajo donde las cosas legales. O menos abajo. No, de las cosas legales. Estoy en los pantanos ahora. Yo estoy en el hiperdino. El que hizo Franco, digo Papaloc. ¿Cómo? ¿What? Enfrente del set del circuito hay un invernadero o algo así que van a hacer. Hola. Sí, eso es mío. Va. Sí, hay no, un no es un invernadero. No es invernadero, es para las abejas. Que vamos a tener apicultores en el set. Sí. Ay, sí, que tengo que poner abejas. Hostia, qué chulo ha quedado el circuito con lo de la grada RecTV y la y todo eso, ¿eh? ¿Ha habido cambios? Sí, sí, o sea, yo vi madre tres, mía. Pero no, o sea, yo... Han hecho aquí el túnel de Chamartín, increíble. Qué grande es esto. Ahora voy para allá. Pero no está el McDonald's aquí, el set McDonald's. ¿Dónde está el set? ¿El Maxet? ¿Dónde está el Maxet? No ha tenido tiempo aún. Ha estado haciendo las calles. No, yo, no. A ver, ¿qué es más importante? ¿El Maxet o...? Las calles. O las farolas.
rutina y que estás trabajando en el pueblo para después irte a probar por culo, ¿sabes? En plan. Yo no estoy trabajando en el pueblo. Pasando un poco en el pueblo. Está paseando. No, estoy buscando mi casa ahora. Evelyn. ¿Puede moverme a otro canal con usted para acabar de completar nuestra tarea? Yo iba a ir a un poquito, pero bueno, vale. Vamos. Ah, Silvetti. Encontré una cueva para hacer una casa de hobbit. ¿Una casa de? De hobbit. ¿De hobbit? Qué guay. Yo estoy en el circuito. Yo estoy en el circuito haciendo los entrenamientos libres, la pretemporada de SED. Ya que el otro día iba a tirones la vagoneta, pues ahora va mejor. Ahora no, ¿sabes por qué? Vi tu directo y me enteré por qué era. Estabas todo el rato dándole clic derecho y clic derecho. Es solamente un clic derecho. ¿En serio? ¿Era solo eso? Sí, solamente un clic y avanza. Luego otro clic y paras. No, tío. Tú, eso se, eso se avisa, macho. Pero es que no sabía que estaba dando un clic derecho todo el rato, tío. Quién sabe, sabe. Claro, es que, a ver, Papaloc es un enfermo de Minecraft. Y quien no trabaja en el Hiperdino. De las setenarias. De las setenarias. Yo que te vi, digo, ya, ahora entiendo por qué le iba mal, tan mal. Y quien no pierde las elecciones. Ya ve ya. O su casa. ¿Cómo se hace la brújula? Redstone y los rodeos de hierro, creo. No, no, bueno, la sacaré del inventario, pero del creativo. Ah, bueno, pues nada. Pero me refiero, ¿cómo hago para que me marque mi casa? Ah, eso se va a hacer local, yo no estoy seguro cómo es. Pero creo que no funciona aquí, en este server. No sé por qué está mal. Se me está hartando ya, ¿eh? Estoy dando vueltas por el mundo. Puedes guardarte las coordenadas, ¿sabes? En un papelito. Pero si se me cargara el mundo un poquito más rápido. Eso ya. Sí, sé que estoy cerca. Pero es que estoy dando vueltas. A ver el hiperdino, ¿cómo ha quedado? Si quieres conseguir esmeraldas, los mejores son los que te piden papel y palos y zanahorias. ¿Quién es Han Solo? Han Solo. Sí, eso se lo puso Han. Y este es Angelito. Agapito. ¿Y el otro quién es? Kenai. Solo faltan. Ese es el mismo nombre, es un nombre canario. Ahí hay otro, ahí hay otro. ¿Cómo Isan? Es el mismo nombre que mi primo. No, Isan es inglés. Eustaquio. ¿Eustaquio se llama? Posiblemente sí. Como las trompas. Madre mía, joder, qué nivel. Disfrutad de vuestra compra. Pues ahí viene grande, pero no romper nada, por favor. Eso no lo ha visto. Muy chulo, sí. Muy chulo la setanaria. Sí, no va a romper nada. Muchas gracias.
como todos estáis haciendo invernadero, yo... ¿Invernadero? No sé. Yo sigo buscando mi casa. Desgracia. ¿Cómo se puede...? Esperar. ¿Qué coño estáis haciendo con mis ovejas? A ver, las hemos reproducido y nos estamos llevando las pequeñas. ¿Qué estáis haciendo con mis ovejas? ¡Que me escuches! Son para la granja. He visto cómo habéis... ¡Mis cerdos! ¡Mis cerditos! ¡Estáis explotando mis animales! ¿Pero qué es para la granja común? Es que no quiero ir a buscar ovejas hasta tomar por saco. O sea, ¿es granja común? ¿En serio? Mira, estoy sacando a mis animales de su cuadra. Los estoy volviendo a meter. Necesito que quieran comer de nuevo y para que hagan otro hijo y llevármelos. Qué fuerte. ¿Sí? Estáis usando mi granja escuela para reproducir a vuestros... ¿Y esta oveja pequeñita qué hace aquí? Es mía, me la quiero llevar. Pero es que se ha atado aquí. Toma, para que aprendas la lección. Que es para la granja de todos. La granja de todos. ¿Qué? A ver, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está? ¿Dónde está el alcalde? Estoy aquí. ¿En donde las vacas? ¿Dónde las vacas? Alcalde. ¿Dejó donde las vacas el cerdo? Sí, los dos cerdos. Joder. Ya los separaré yo. Luego cuando construya la granja ya los separo, pero es para tenerlos hecho. Mira cómo se pone. Pues entonces, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el porcazo? ¿Dónde las vacas? Que alguien duerma, por Dios. ¿Se han metido los cerdos? ¡Y se ha hecho grande la vaca! Toma. ¡Ayúdame, Silvetti! Silvetti, me has pegado y se me han ido las riendas. Me cago en la leche. ¡Ay, Dios mío, que se están escapando las vacas! ¡Pero que! ¡Por favor! ¡La valla! ¡Se están escapando! ¡La valla! ¡La valla! ¡Silvetti! ¡Los animales! Joder, es que Silvetti se ha cargado la valla. ¡Los animales! Estos animales los he reunido yo. ¡Ay, qué gracioso! ¡Me cago en la valla! ¡Anda! Que estás del pueblo. Construir una valla primero. Que hay una puerta y los metís por la puerta. Trigo. ¿Tienes trigo? ¿Me das un trigo? Toma. Lo que me he reído con lo de las vacas, madre mía. Ven aquí, vaca, ven. Ven, bonita, ven. Vamos a meterlas, venga. Pero poner la valla también, cuando eso. Espérate, que las estoy atando. Acá. También te digo, igual deberíamos matar alguna vaca. Hay muchísimas. Cuidado, pero eso teníamos que haberlo hecho antes del cerdo. Ya, no, ahora ya da igual. Ya cuando me las lleve yo me llevaré solo dos y ya está. Salía sirve. Esto da para clip, Están saliendo las vacas. Otra vez, joder. Poner el maldito la valla. A ver, ponla ya que ya no están. Ya, corre, vaya. No tenemos la valla. Que tú tienes valla. ¿Pero qué haces? Átala. La valla. Que tú las tú tienes valla. Aquí, vacas. Voy a oler a pedo de vaca. Por Dios, la valla. Silvetti, ¿dónde te has ido? Ya está. Ah. Ya te y ahora... ¡Hala! Listo. Venga. Silvetti. No, sí, sigue poniendo, que me das experiencia. Estoy dando la experiencia yo matando a las vacas, yo creo. Venga, pica. Ahora quedan cuatro vacas. No vaya falta.
Espera, que todavía quedan, todavía quedan vacas, espera. No, 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 no. Mátala. Mata la vaca. ¡Hala! ¡Venga! Esas no las podemos matar. Pero solo... si os habéis cargado todas las vacas del pueblo. No, 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 no. No las reproduzcas porque me las voy a tener que llevar a otro sitio. No me interesa. Si os habéis cargado las vacas del pueblo, eso no es. Eso no es comunitario. Pero que. Porque me las voy a llevar a la granja que voy a construir allí. Entonces, cuantas menos vacas haya, mejor. Solo necesito dos animales de cada especie, como Noé. ¿Qué hace, puerca? Dicho esto, vamos a por otra oveja. Tomad la carne de las vacas. No vais a... No, no vais a ir a por mis ovejas. Lo siento, pero me niego. Hasta aquí. Es una orden de alcalde. Hasta aquí. Es una orden de alcalde. Hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Toma, Silveti. Esta es la línea que no debéis pasar. Como la pases ahí, ¿no? Silveti, ven. Silveti, ven, ven. ¿Qué? Vale, podéis coger las vacas. Que solo no queremos vacas, queremos una oveja. Bueno, podéis coger las ovejas que os dé la gana. Me han sobornado. Silveti, si es que hablando, la gente se entiende. Sí, sí, sí. La verdad es que me gusta este gobierno, ¿eh? Eso sí, las riendas te las has quedado tú, capullo. No, tomar. Tengo yo, tengo yo. Yo tengo dos riendas. Tomar, toma, Jesús. Bueno, pero gracias. Gracias, guapo. Ven aquí. Ven aquí, coño, que te voy a dar un beso. Qué tontorrón. Venga, coge las riendas y coge las ovejas, venga. Grande. Pero no me quitéis todas, por favor. No, se las están reproduciendo. Me llevo esta oveja, Ainhoa. Sí. Voy a hacer que los pollos tengan dos pollos chicos. ¿Dos pollos chicos? ¿El bambú se puede plantar? ¿El bambú se puede plantar? ¿Eh? ¡No! ¡Gallina! ¡Gallina! ¿Alguien me hace caso? Sí. ¿Dónde se puede plantar el bambú? En cualquier sitio. ¡Qué graciosa esta oveja! ¿Y cómo lo planto si no me deja? No te va a dejar. Ah, que la... ah, vale, que la puedo plantar en... Ah, vale. La tierra. Vale, entiendo. Hace como comer la sube. No, aquí no. Ya nos escapan. Las puertas. ¿Tienes un horno por aquí, Ainhoa? Bueno, me voy a la safe house. La safe sí. Detrás, donde estoy creando las cosas. Bueno, me pillaré mejor el de la safe mansion. Voy a comer un poquito de carne de cerdo que he encontrado por ahí. Dando cerdo. Llevo dos pollos. Silveti, ¿ya te has ido de aquí? ¿A dónde? Ah, no, pensaba que te habías vuelto al otro grupo. No, todavía no. De momento. Pero ahora sí me voy. Somos unos porcazos. Espera, que apago. Me estaban robando mis ovejas. Ya. Lo hemos visto. Mira, esto es lo que está diciendo Muso. Mira, espera, que pongo un botón. ¿Qué coño es esto? Cualquier botón. Mira, ¿ves? Ay, espera, perdona. ¿Ves? Con el botón se me hará solo la primera hilera de arriba.
Con el botón no se me hará una puta mierda. Espera. No se dice nada. Vamos a ver, es interactivo. Espera, ¿eh? Mira, ahora. ¿No? Cuando lo tengas te digo cómo hacer para que... Ah, porque lo he cambiado, perdona. ¿Qué fue, mi niño? ¿Qué pasa? Espera, me equivoqué. Ahora te saco a la calle, espérate. Mira, lo hago en este bloque directamente. Es algo mentiroso, ¿eh? ¿Cómo jode? ¿Cómo jode cuando pasa esto? Joder. ¿Cómo coño hiciste que ese fuera marrón? Que los botones estos no tienen redstone. Sí. Los botones dan un punto de electricidad, ¿sí? Una palanca. Salen. Uy. Luego una palanca. Necesita redstone. Condiciona. No, encadena no. Oh, ese es el Betty. ¿Qué? ¿Has visto mi skin? No. Para que vaya. Es que veo todas las skins iguales, ¿eh? Ah, no joda. Sí. Bueno, pues. A ver, te envío una foto o algo. Que no funciona ahora. ¿En serio? Ahí también al Discord. ¿El qué? No, Silvetti está hablando, pero no sé. No, yo estoy hablando. No, yo nada. ¿No? Me parecía que movías la boca. ¿Te abría la boca? ¿Qué estás viendo en mi directo o qué? Sí, estás moviendo la boca. Estoy mordiéndome. O sea, tengo una mala costumbre y es que cada vez que estoy concentrado me muerdo los carrillos. ¿Los carritos? Sí, los mofletes, la zona interior del moflete. Sí, sí. Ah, ¿eso se llama carrillo, ¿no? Sí, se le llaman carrillo. Bueno, aquí se le llaman carrillo, no sé cómo lo llamáis en las setanarias. No, yo no sabía que eso siquiera se tenía nombre. La parte interior del moflete, ya, el cachete. No, carrillo. La primera vez que lo escucho. Necesita redstone, encadena, ¿no? Interactivo, aceptar. Okay. No, ¿qué me estás haciendo? No se hace. Te fuiste ya, ¿no? Pero bueno, que estaba poniendo un cubo de estos por cada pilar, o sea, por cada piedra, pero si lo pongo fill with, puedo poner las coordenadas de aquí a aquí, ¿sabes? No sé,
se puede hacer una puerta así, pero solamente de razón. Necesidad de lo que te comando. Pero es que lo estoy buscando en vídeos y todos me ponen el nombre este de Test 4. Y esto es del 1.9, el 1.10. Es viejo este comando. No hay nadie que explique cómo hacerlas con el nuevo comando. Command block, espera. Lo vamos a buscar en inglés. Pero tú tienes que saber inglés. Oui, oui, je parle parfaitement l'anglais. El inglés es un jugador de Barcelona. Mira, además le puedes poner efectos de sonido y todo. También se puede poner con comando. Lo que puedo hacer va a ser una entrada con las escaleras. Papá, lo voy a necesitar tu ayuda. Cuando quieras, mi amigo. Voy a necesitar una esta de aldeanos como la que tenéis tú y Ainhoa, que están recolectando para vuestra... una granja de explotación de aldeanos. ¿Qué quiere exactamente? No sé, aquí veo que está recolectando los aldeanos para su huerto. Voy a necesitar algo igual. Y aparte de eso, voy a necesitar hacer... A ver, que te pille. Un invernadero más grande. ¿Cómo se reproducen los caballos? Sí. Con trigo, ¿no? No, con manzanas doradas. Venga, que este sí que lo explico cómo hacerlo. Una puerta con el command block. ¿Dónde quieren los aldeanos, señor? Aquí, en este espacio liso que me acabo de hacer aquí. Pues aquí. ¿Qué es la idea? ¿Conseguir una granja de aldeanos de comida? Efectivamente, eso es. Porque hay más opciones. ¿A qué te refieres? O sea, pueden ser explotados de cualquier manera, de materiales y de eso también. No, estos son otras granjas distintas. Por ejemplo, la de hierro es la que tengo yo allí en el medio del mar. De comida intentó hacer Khan y le salió mal. Ay, no, tiene una granja manual, como así decirlo. De comida no hay, eso es verdad. Si quieres te la hago aquí, te la puedo hacer, pero la granja la quiero hacer en survival. Si en creativo no te la hago. O sea que me harías el trabajo aquí en survival. Sí. Vale. ¿Me parece bien? Sí, claro. Me parece perfecto. Entonces, ¿cuánto tiempo tardas? ¿Un mes? No. Como tenga tiempo, cuando no esté haciendo lo mío, me vengo aquí y te lo pongo. Vale, perfecto. Te lo pongo. Pues entonces tardaría, no corre prisa todo. Tardaría un... Igualmente, si necesitas comida, te puedo dar, ¿sabes? Pues sí, a ver. Si lo digo más que nada por eso. Porque pienso hacer un poquito más grande la parcela. Vale, pero será algo así en plan flotante. Mira, vente, te voy a enseñar más o menos cómo hacer.
HTTP ahora. Vale, espera. Vale, HTTP. Pues más o menos sería el mismo principio. ¿Sí? Sería en, sería un cuadrado así. Habría, en vez de dos aldeanos dentro, uno. Aquí habría otro, en plan encerrado. El que está aquí dentro recolectará la comida y querrá darle al compañero y se la tirará, pero no llegará y habrá un hueco entre medias que hará que la comida caiga y se recolecte aquí. Joder, macho. Está creado todo, ¿eh? Yo no. Esto son cosas que hace la peña, que está loquísima. ¿Te parece bien entonces que sea hasta algo así? Madre mía, ¿cuánto curro, tío? Yo esto me vuelve loco, tío. Terminas entendiendo cómo funciona. Aunque hay cosas que se escapan de mi comprensión también. Joder, hay que ver. Cuando tenga tiempo de lado. Vale, sí, sin problema. Bueno, chicos, pues voy a cortar aquí el directo, ¿vale? Porque ya me estoy empezando un poco, estoy un poco cansado, ¿vale? Mañana me toca madrugar y entonces tengo que descansar, ¿vale? Entonces, mañana haremos algo más por ahí, ¿vale? Algún directito más, ya veremos qué hacer. Y, joder, de hecho es que, si os fijáis, es que tengo los ojos reventados. O sea, estoy cansado. Así que voy a descansar, que va siendo hora. No os mováis, ¿vale? Porque vamos a hacer una raid. No sé quién estará ahora en directo, pero lo vamos a comprobar. Una raid, a ver a quién le hacemos la raid. A ver quién está. O sea, podríamos hacer a Mangel. A Sion Fox, please, Silvetti. Sion Fox. A ver. Venga, va, se la hacemos a Sion Fox, ¿vale? Amigo de Lau Piu Piu. A ver, voy a mirar. Sion Fox. Los que vayáis de eso, decirle que vais de parte de Seth, de parte de Miguel Silvetti. Y nada, espero que descanséis o lo hayáis pasado bien en el directo, os hayáis reído mucho con mis tonterías, que siempre suelo decir muchas. Y nada, nos vemos próximamente el día de mañana en otro directo más en Seth. Así que besazos a todos, pasar buena noche y nos vemos mañana. Chaito, chao, chao, chao. Well, yes, I'm using all my will and all my power. So I'm picking up the bricks and I'm constructing my tower. Mind power over level 9000. When this is my show, when this is my hour. My hour, my year, making my career, man. I don't really care what you got right now, don't make me disappear. You can try, but you die in the process, cause you can't. No, turn on all the face, cause you don't understand. Understand.
conquest like every battlefield. You wanna go and try me? Well, go and get a kick, cause I'm the lion, ready, but I ain't Joe Exotic. But I just keep on pressing bars, you know that I be on it, and I'm crazy, cause I gotta keep them going hard. So I just really keep on focusing on all my bars. I feel it in my insides, I feel it in my heart. So I just gotta prosper them, and that is what I'm on. And if I don't, then I'm not happy, and that's the thing that I'm confessing. But are you ready for this one, or for these bars and for these flows? So I show you what I got. Just a show, just a really gonna kill it, man. I gotta be the villain, man. I'm back on now, on this mode, though. When I do this now, when I say, oh, please, 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 don't go. But I get it, I can admit it. You're my targets, I'ma hit it.